Mis queridos amigos, yo soy la Guanaca en Aventuras y gracias porque me acompañan a un nuevo video. Mis queridos amigos, y así les muestro este hermoso lugar. Gracias, mi amable. Para empezar, puedes tomar una lancha desde Puerto Barrios durante 15 minutos y los precios de la lancha están entre 45 y 50 quetzales, que en dólares viene siendo como 6 dólares por persona, dependiendo la temporada, o pueden tomar una carretera a 16 kilómetros de ahí. Les cuento que me siento muy feliz porque me vine a conocer Punta de Palma, Izabal, Guatemala. Así que acompáñenme en esta nueva aventura. Precioso para visitar en Guatemala, el Caribe guatemalteco, amigos. Punta de Palma es una playa pública y un destino turístico que resalta por sus hermosos paisajes, arena blanca, aguas bastante calmadas y la playa es uniforme y no muy profunda. El agua es calientita y acá se vive un ambiente muy alegre. ¿De qué está hecho? Disculpa. Sí, ¿cuánto cuesta? Bueno, me dan. Miren, amigos, qué delicia. Voy a probar el pan de coco de Izabal. Amigos, aquí ya voy con mi pan de coco. Qué emoción. Amigos, un lugar precioso para venir a visitar en Guatemala, para venirse a desconectar, para venirse a relajar. La verdad está súper precioso, un paraíso en Guatemala, amigos. Acá se puede tomar el sol mientras se disfruta de una bella vista de las suaves olas del mar que bañan la orilla. El agua súper tranquila, ideal para las familias y para que los niños se puedan meter siempre y cuando con la supervisión de un adulto. Les comento que si ustedes quieren hacer uso del baño, tiene un costo de 2 quetzales. Y si quieren hacer uso de los vestidores, igualmente un costo de 2 quetzales.
Les cuento, mis queridos amigos, que esta playa también cuenta con distintos puestos de comida que se especializan en la gastronomía local, también venta de agua de coco, helados, granizadas que en El Salvador le llamamos minutas, gaseosas, también cervezas, también trajes de baño, calzonetas, productos artesanales, entre otros. Un ambiente relajado y vista de la naturaleza perfecta. Además, este lugar cuenta con hamacas, espacios para poder relajarse, también cuenta con mesas con techo para protegerse del sol, muy conveniente. Amigos, un lugar espectacular para venírsela a pasar maravilloso. Miren qué linda vista del mar. Si desean, pueden traer su comida para consumir en el lugar o pueden comprar en los diferentes restaurantes que hay en el lugar. Y acá les muestro la carta. Y como pueden ver, ofrecen diferentes opciones para consumir y los precios muy razonables, que van desde los 35 quetzales hasta los 150, que son como $4 y $18. Y ofrecen mariscos, carnes, sopas, ceviches y una variedad de bebidas frías como calientes. Y acá les muestro otra carta de otro restaurante para que ustedes vean que cuentan con los mismos precios y las mismas opciones para comer delicioso. Bueno amigos, y como pueden ver, todo muy chévere, tranquilo, bonito y barato. Todo 10 de 10. La gente del lugar muy amable, me encanta la experiencia y se los recomiendo. Todo muy bonito. Así que amigos, hay que consentirse cuando se puede. Así que mis queridos amigos, hay que disfrutar cada minuto de nuestra vida y ser siempre buenas personas para traer solo bonitos momentos a nuestra vida. Amigos, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Uno acá se la pasa maravillosamente bien. Mis queridos aventureros, acá también podrán realizar varias actividades acuáticas,
como paseo en banana, y los precios rondan entre los 15 y 25 quetzales, también dependiendo la temporada. Miren qué bisón tan hermoso que tengo acá, amigos. Es espectacular, me encanta. Amigos, ya acá me encuentro bañándome en la playa. El agua está súper rica, súper calientita. Te relaja. Me encanta, el oleaje está suave. Un lugar perfecto, amigos. Amigos, sin duda alguna, una bonita experiencia. Me llevo a Izabal en el corazón. Bueno, mis amigos aventureros, realmente me lo disfruté muchísimo y para mí sí fue una muy bonita experiencia. Y así me despido, esperando que les haya gustado este video. Y si les gustó, no olviden regalarme un gran like y suscribirse a mi canal y activar a la campanita. Y compartan con su familia y amigos, estaré muy agradecida de corazón si lo hacen, ya que me ayudaría muchísimo a cumplir mi sueño de llegar a los 100,000 suscriptores. Les mando un abrazo fraterno y una lluvia de bendiciones. Los quiero mucho y gracias por su apoyo.